Hay un trabajo articulado entre la comisión del CIN. Ustedes saben que el CIN tiene 11 comisiones sectoriales, digamos. Hay una comisión de relaciones internacionales y bajo la dependencia de esa comisión es que se encuadra el trabajo de la red de internacionales del CIN. Y recientemente hemos cubierto la función de la estructura del CIN de internacionalización de la educación superior. El objetivo principal es tratar de articular todo el trabajo de internacionalización con las otras comisiones del CIM, porque en la actualidad todas las comisiones tienen aspectos de internacionalización que tienen que trabajar. Y el otro rol es tratar de vincular al CIM con sus pares de otras regiones, es decir, las asociaciones de universidades nacionales de los distintos países. Hay un vínculo especial con los de Latinoamérica y también hay vínculo con algunas asociaciones europeas. Recientemente se ha firmado un convenio con el Consejo de Rectores de España y está en ejecución y por firmarse un convenio similar con las universidades portuguesas. La principal labor de integración e internacionalización antiguamente ha pasado por el eje de las movilidades, de estudiantes principalmente, pero también de académicos y de gestores. Pero hoy va ampliándose esto, se busca como objetivo las titulaciones conjuntas con otros países, la formación de grupos de investigación colaborativo en especialidades, hay equipos de trabajo interdisciplinarios y también de distintos países donde se va trabajando en forma conjunta. Hoy ya es mucho más viable y mucho más posible trabajar entre un investigador argentino y un investigador de otros países. Entonces se busca los contactos por áreas temáticas en lugares donde tienen un desarrollo similar al que se requiere en la Argentina para trabajar en conjunto.